Queridos hermanos y respetadas hermanas, en el primer episodio hablamos acerca de Iblis, aquel jinn que creyó en Allah, en la unicidad de Allah, la fuerza y el poder de Allah subhanahu wa ta'ala. Era un siervo de Allah, piadoso en todo el sentido de la palabra. Sin embargo, había algo dentro de su corazón. Y cuando hablamos de corazón, no nos referimos literalmente al órgano que bombea la sangre. Cuando hablamos de corazón en árabe, nos referimos a la mente. Si cambiamos corazones, literalmente la mente y la forma de pensar de la persona no cambian. Iblis tenía algo en su mente que no estaba bien. Y eso Allah no lo pone dentro de ti, pero Allah te da la oportunidad y pone a tu disposición las circunstancias para poder tenerlo, solo si quieres, dependiendo de la decisión que tomes. Esta es la voluntad de Allah subhanahu wa ta'ala y su conocimiento es increíble y no podemos explicarlo. Entonces Allah probó a Iblis. Le hizo una prueba y hubo muchos planes junto con esta prueba. Al mismo tiempo, la prueba de Iblis sería también una prueba para nuestro padre Adam alayhi salam. Y la prueba de Adam alayhi salam también sería una prueba para nosotros. Un día, Allah subhanahu wa ta'ala le dice a sus ángeles: Inni khaliqun basharam min tin. Esta es una prueba para los ángeles. Allah subhanahu wa ta'ala quería enseñarle algo a los ángeles y quería mostrarnos algo al decirles esto. ¿Qué es? Allah les dijo: Oh mis ángeles, estoy a punto de crear una creación, un ser hecho de arcilla. Los ángeles saben que fueron creados de luz, los jinn de fuego, y solo Allah subhanahu wa ta'ala sabe lo que ha creado antes que nosotros. Nosotros no lo sabemos, no hemos sido informados, pero los ángeles fueron informados que crearía al hombre de arcilla. Los ángeles sí sabían que los jinn habían sido creados antes que ellos. Ellos habían derramado sangre y habían establecido la corrupción en la tierra. Entonces los ángeles respondieron: Oh nuestro Señor, ¿pondrás una creación en la tierra que derramará sangre y corromperá de nuevo, mientras que nosotros glorificamos tu nombre y elevamos tu alabanza? Ellos no están cuestionando, pero están pidiendo buscar conocimiento, están confundidos. Mira lo que han hecho los jinn. No comprendemos la razón detrás de la creación de otra criatura que derramará sangre y corromperá de nuevo. Allah subhanahu wa ta'ala no se los explicó porque no lo entenderían hasta que lo vieran. Así que todo lo que Allah dijo fue esto: yo sé lo que ustedes no saben. Y es así como Allah subhanahu wa ta'ala crea a Adam alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala tomó polvo de la tierra y ese polvo fue tomado de diferentes partes de la tierra. Y como todos sabemos, la tierra es de una variedad de colores. Tenemos rojo, tenemos un color ligeramente más claro, un color más oscuro, diferentes tonos de marrón y así sucesivamente. Y Allah tomó tierra de diferentes lugares del planeta, de los valles, de las cumbres de las montañas, de las regiones arenosas, de las regiones rocosas y así sucesivamente. Y Allah lo juntó todo. Es por eso que entre la humanidad hoy en día se ocupa el término genes, los genes dentro del hombre. ¿Qué entendemos por esto? Si hay algo en tus genes, hay una probabilidad de que tus hijos lo hereden. Y así Adam alayhi salatu wassalam fue creado de distintos tipos, diferentes colores y diferentes cualidades. Y así de entre los descendientes de Adam alayhi salam vemos que hay diferentes colores, diferentes cualidades. Luego Allah subhanahu wa ta'ala habla de cómo creó este hombre. Primero, Allah tomó este polvo, al que le agregó agua, convirtiéndose en tierra, lo moldeó, convirtiéndose en arcilla, y lo dejó por un largo tiempo. Ahora, ¿cuál era el tamaño o la altura de Adam alayhi salatu wassalam? Muy interesantemente la narración dice: Situna dira'an, 60 pies de alto. Allahu Akbar. Y el hadith dice: Khalaqa Adama ala suratihi.
Allah creó a Adam sobre su imagen. ¿Qué significa esto? Cuando tú y yo nacemos, ¿cómo fuimos creados? Una pequeña semilla comenzó a multiplicarse y luego la forma fue establecida. Pero con Adam a.s. fue diferente. Allah lo creó sobre su imagen desde el primer día, lo que significa que ya era grande, ya tenía ojos. Este es el significado de haberlo creado sobre su imagen, no la imagen de Allah, sino que Adam a.s. fue creado sobre su propia imagen. Ahora, cuando Allah subhanahu wa ta'ala creó a Adam a.s., Iblis había escuchado la pregunta que los ángeles habían hecho a Allah. Y todos están hablando acerca de este asunto. Iblis comenzó a pensar, ¿qué tiene de especial esta criatura que Dios ha creado? La curiosidad. Al mismo tiempo, algo comenzó a fomentarse en el corazón de Iblis. Una forma de celos. ¿Por qué? Aquí está Iblis entre la fila de los ángeles, queriendo complacer a su señor. Pero ahora ocurre algo que él no anticipaba. De repente siente algo salir. Él pudo haberlo controlado, pero dejó que lo consumiera. Eran celos. Entonces fue a echar un vistazo a esta criatura. Y lo vio. No se veía tan impresionante para él. Estaba hecho de arcilla. Era oscuro debido a que no había alma dentro de él. Era simplemente arcilla. Lo golpeó ligeramente y lo pateó, lo que produjo un zumbido. Y fue capaz de fluir a través de él, porque él es creado a partir de un material menos denso, que son llamas de fuego. Y fue así capaz de fluir a través de su cuerpo. Y encontró, como nos explica el hadith, que estaba hueco. Y pensó que era una creación débil. A medida que pasó el tiempo, Allah subhanahu wa ta'ala dejó el cuerpo de Adam alayhi salam tal cual. Y cada vez que Iblis lo miraba, sentía un poco de miedo. Mirar un cadáver es bastante aterrador, ¿no? Pero al mismo tiempo, está tratando de vencer su miedo, diciéndole, yo soy mejor que tú, tú no vas a ser mejor que yo, sea lo que sea. ¿Qué tiene de especial esta creación? Siempre seré el favorito de Dios, y haré todo lo posible para que siga haciéndolo. Allah subhanahu wa ta'ala lo mantuvo ahí hasta que los celos, que se incrementaban día a día, se convirtieron en arrogancia. Luego Allah subhanahu wa ta'ala sopló el alma dentro de Adam alayhi salam. Comenzó desde arriba, desde su cabeza, por la cual el órgano más honrado es el cerebro, y es lo que nos distingue del resto de las criaturas. El cerebro fue el primero en recibir vida, y a medida que el alma fluyó dentro del cuerpo, todo comenzó a convertirse en sangre y carne. De tierra, comenzó a convertirse en sangre y carne. El cerebro recibió vida, y luego los ojos recibieron vida. Y de pronto, Adam abrió sus ojos. Imaginémonos qué debió ocurrir. Y le fue concedido pleno conocimiento. Allah subhanahu wa ta'ala dice en el Corán, وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. Le enseñamos a Adam los nombres de todas las cosas. Le fue enseñado el nombre y la naturaleza de todas las cosas. Allah le trajo todo y se lo enseñó. Esto es un árbol, esto es una roca, esto es una montaña, y así sucesivamente. A Adam ya se le había enseñado todo, no como nosotros. Nacemos y de a poco aprendemos a decir palabras. Entonces cuando sus ojos se abrieron, vio los frutos del paraíso. Y extendió su mano para alcanzar las frutas, pero la vida aún no había llegado a sus pies, por la cual no las alcanzó. Y es por eso que el Corán dice, el hombre siempre está apurado, siempre moviéndose deprisa. Luego de crear a Adam a.s., Allah subhanahu wa ta'ala presentó a Adam delante de todos los ángeles y les instruyó postrarse ante Adam. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ. Y se postraron todos. Hay una letra antes de la palabra sajadu, y es la palabra fa. Fasajadu.
significa que se postraron inmediatamente, sin dudarlo. Y luego Allah dice: Illa Iblis, Illa Iblis aba an yakuna ma'a as-sajidin. A excepción de Iblis, no se postró. Y luego explica por qué. Aba eligió rechazar, se opuso, se negó. Entonces fue un rechazo consciente. No es que no hubiese tenido la habilidad de postrarse. Podía hacerlo, pero eligió rechazar. La razón por la que se rehusó es porque se permitió ser arrogante. Y eso resultó en que se convirtiera en un incrédulo. Escondió la verdad. La palabra kafir literalmente significa ocultar la verdad. Algo así como llevarla a una profundidad y cubrirla, sabiendo la verdad, pero ocultándola y negándola. Allah subhanahu wa ta'ala le pregunta: Qala ya Iblis ma lak, ma lak, Qala ya Iblis ma lak, alla takuna ma'a as-sajidin. Oh Iblis, ¿qué te ocurre que no estás con los que se postran? ¿Cuál fue la respuesta de Iblis? Respondió: Qala lam akun li asjuda li basharin khalaqtahu min salsalin min hama'in masnun. No me postraré ante de un ser humano al que has creado de barro seco. Dijo: Ana khayrun min, yo soy mejor que él. ¿Por qué? Me has creado de fuego. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Me has creado de fuego. Él es de arcilla. ¿Cómo me voy a prostrar ante él? Él debería postrarse ante mí. ¿Quién es él? Este fue el primer pecado cometido contra Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala le dice a Iblis: Bueno, ¿estás firme en tu decisión? Respondió que sí. Allah le dio oportunidades, pero Iblis rehusó. Finalmente Allah le dice: Yo creé a Adam, y yo soy el que te ordenó postrarte, y me has desobedecido arrogantemente. Esta es la respuesta de Iblis. وَعِزَّتِكَ وَجَلَالِكَ. Hizo un juramento por el honor de Allah y su poder. Iblis conoce a Allah mejor que muchos de nosotros hoy en día. De hecho, mejor que cualquiera en el pasado, a excepción de los profetas. Conoce a Allah muy bien. وَعِزَّتِكَ وَجَلَالِكَ. Por tu poder, por tu autoridad, los desviaré a todos. Allahu Akbar. Hermanos y hermanas, juró por el honor y el poder de Allah, reconociendo al mismo tiempo el poder y la autoridad de Allah. Es como si dijera a Allah: lo que has hecho, yo lo arruinaré. Allah subhanahu wa ta'ala le dice: muy bien, sube encima de cualquiera de ellos que puedas. La palabra istafziz en árabe significa montar un caballo y guiarlo o dirigirlo, y trata de engañarlos con tu voz. ¿Cuál es la voz de Iblis? Según un gran número de comentaristas del Corán, la voz de Iblis se refiere a la música. Y trata de engañarlos mostrándoles el materialismo, cosas materiales. Deja que se fascinen con sus autos, sus casas, su ropa, su dinero, esto y aquello, y luego sus deseos. وَشَارِكْهُمْ. Y asóciate con ellos, es decir, sé parte de ellos. Y dales falsas esperanzas o promesas falsas. Y en otro versículo, hazlos temer la pobreza, para que así recurrirán a lo haram e ilícito, ya sea robo, sea la usura, o ganancias indecentes. Pero Allah dice que el shaitán, Iblis, nunca promete a nadie excepto el engaño. Iblis dijo: Oh mi señor, manténme vivo hasta aquel día que resuciten. Dame tiempo. Allah respondió: Te daremos tiempo, pero no el tiempo que tú pides. No escaparás de la muerte. Te daremos tiempo hasta el fin del mundo, y cuando llegue la hora, morirás con ellos. Esa es tu hora. Luego Allah subhanahu wa ta'ala le dijo: Espera, mis siervos sinceros, no tendrás poder sobre ellos. Iblis le responde a Allah: Muy bien, los desviaré a todos, excepto a tus siervos, entre los que son sinceros. Hermanos y hermanas, esas son las únicas personas sobre las que Iblis y los demonios no tienen ningún poder.
aquellos cuyos corazones son absolutamente sinceros, no tienen hipocresía. Se arrepienten ante Allah subhanahu wa ta'ala después de cometer pecados y sienten un gran arrepentimiento cuando hacen el mal. Se culpan a sí mismos cuando se extravían y sus peticiones solo son dirigidas hacia Allah subhanahu wa ta'ala.